Saludos gamers, bienvenidos al primer episodio de DinoCops Game Room, una serie de videos en donde me siento a hablar sobre videojuegos para saber si vale la pena jugarlos o si se deben quedar guardados en un cajón. Para toda la eternidad. Hoy vamos a hablar de un clásico del Nintendo, un juego muy especial, amado por su envolvente historia, sus gráficas y por su música, pero odiado por su frustrante dificultad, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden es un juego de acción de plataformas desarrollado por Tecmo, quien también es reconocida por desarrollar juegos como Raigar, Tecmo Bowl, la serie Supercampeones y la serie de DOA. El juego fue lanzado en Japón en 1988, en Norteamérica en 1989 y en Europa en 1991. Eso fue hace 25 años. ¿No nos hace sentir un poco viejos? ¿No? Ok. Y en cada uno de estos mercados recibió un nombre diferente. El nombre original fue Ninja Ryukenden, pero los desarrolladores decidieron cambiarle el nombre para los mercados occidentales porque creyeron que el nombre original era muy difícil de pronunciar en esos mercados. Empezaron a analizar posibles nombres y uno de los nombres tentativos fue Dragon Ninja, pero finalmente se decidieron por Ninja Gaiden, que literalmente significa historia alterna. ¿Por qué se decidieron por ese nombre? Pues según indican los desarrolladores, simplemente porque el nombre sonaba cool. Por otro lado, en Europa el juego fue renombrado como Shadow Warriors o Guerreros de Sombra. En este mercado decidieron no usar en el nombre la palabra ninja, porque por aquella época el tema de los ninjas era considerado como un tabú. La única referencia a este hecho que conozco se realiza en la edición número 10 de la revista Mean Machines, en donde se señala que los nombres del juego de Ninja Gaiden y del juego Las Tortugas Ninja fueron cambiados debido al ya mencionado tabú. Pero digamos que a Ninja Gaiden le fue bien con el cambio de nombre en Europa. No fue como en otros casos más dramáticos y graciosos, como por ejemplo Contra, el cual fue renombrado como Protector en esa región. ¿What? ¿Protector? Existe también una versión de arcades o maquinitas de Ninja Gaiden, que fue lanzada en el mismo año que el juego de Nintendo. Usualmente se cree que el juego de Nintendo es una adaptación del de las maquinitas o viceversa, pero lo cierto es que fueron proyectos separados que se desarrollaron al mismo tiempo. Además, el juego de maquinitas tiene un gameplay diferente, pues es un juego estilo beat'em up, como por ejemplo Doble Dragón. La historia también es un poco diferente, llevando al personaje principal en una aventura para destruir a un clan liderado por un descendiente ficticio de Nostradamus. Quizá la cosa que más llama la atención del juego de maquinitas es que en su momento causó algún revuelo en la pantalla de Continuum, pues algunos pensaron que era algo violenta. No sé de dónde habrán sacado esa conclusión. La historia de Ninja Gaiden sigue las aventuras de un ninja llamado Ryu Hayabusa, quien viaja a Norteamérica para vengar la muerte de su padre. Al principio del juego, en las primeras escenas, el padre de Ryu se muestra peleando con un ninja desconocido y fallece. Después, Ryu encuentra una carta de su padre diciéndole que vaya a Norteamérica a buscar un arqueólogo llamado Walter Smith. Y ya, eso es todo. ¡El fin! ¡Ponga los créditos! Nah, estoy bromeando. Al principio la historia parece simple y aburrida, la típica trama en la cual el hijo va a buscar venganza por la muerte de su padre. Sin embargo, pronto la historia toma un giro y te ves envuelto en una trama que te llevará a salvar al mundo, evitando que un sujeto llamado Jakio libere unos antiguos demonios que se encuentran atrapados en unas estatuas. Así, terminarás en lugares como el Amazonas, buscando templos perdidos, conocerás nuevos personajes, tendrás que tratar con la CIA, escapar de una cárcel, entre otras cosas que no voy a mencionar para no dañarle la historia y no dañar el final. La historia se cuenta a través de un total de 6 actos o 6 capítulos, y cada capítulo se divide en varios niveles. En total, el juego cuenta con 20 niveles. La forma de contar la historia en Ninja Gaiden es excelente. Una de las cosas más interesantes del juego y que se convirtió en una marca que lo define es que los desarrolladores decidieron usar escenas cinemáticas estilo anime para contar la historia, cosa que hasta el momento no se había visto. Ninja Gaiden cuenta con 20 minutos de estas escenas, lo cual, si lo piensan, es un montón de tiempo para la capacidad de almacenamiento de un cartucho de Nintendo de aquella época. Esto no parece muy importante para los estándares de hoy en día, pues ahora los juegos se parecen más a películas, con escenas cinemáticas muy bien desarrolladas. Sin embargo, para la época, estoy hablando de desarrollo de juegos hace 24 años, esto fue un verdadero logro. Los desarrolladores hicieron algo que nadie había hecho. Según los creadores, la idea era atrapar al jugador, que se sintiera tan cercano a la historia que no se alejara del juego, que lo jugara no solamente para pasárselo, sino también para saber qué pasaba al final. Esto es bien importante porque para la época, si bien los juegos tenían historia, como Mario Bros. O Castlevania, no se hacía un esfuerzo especial para contarla.
Simplemente ibas pasando los niveles y de vez en cuando aparecía un letrero diciendo, oye, que te pasaste el mundo. Y al final un simple mensaje en donde decía, venciste al malo y gracias por jugar. Ninja Gaiden es un juego de desplazamiento lateral con elementos de plataforma. La vida de Ryu se representa en una barra de energía que decrece en la medida en que Ryu recibe daños de un enemigo. Se pierde una vida cuando la barra de energía se agota, cuando Ryu cae fuera de la pantalla o cuando se acaba el tiempo de juego. Solo se tienen dos vidas, sin embargo, tienes continuos ilimitados, lo cual es muy importante porque de lo contrario el juego sería imposible de pasar. El arma principal de Ryu es la espada dragón, que es una espada pasada por generaciones por el clan Hayabusa, y tiene algunas armas secundarias como por ejemplo estrellas ninja, poderes que hacen que bote fuego, ataques giratorios en el aire, entre otros. Estas armas secundarias solo se pueden utilizar siempre que Ryu recolecte unos ítems llamados fuerza espiritual, los cuales puedes encontrar ocultos en lámparas y en otros lugares del juego. Otros ítems que puedes encontrar son relojes que detienen el tiempo, energía extra para Ryu y puntos adicionales. Para el gameplay, los creadores tomaron inspiración de juegos como Mario y Castlevania, lo cual si uno lo piensa tiene mucho sentido, en especial porque Ninja Gaiden y Castlevania comparten muchas similitudes. Por ejemplo, la forma en la cual se usan las armas secundarias es igual, se presionan el control arriba B, y para utilizarlas debes recolectar energía. En el caso de Castlevania no recolectas fuerza espiritual, sino corazones. Por otro lado, la forma en que se muestran las barras de energía del personaje y del jefe son similares. Ahora, sobre los enemigos. En este aspecto hay mucha variedad, tanta que hasta los enemigos parecen ser inconsistentes, pues no tienen nada que ver unos con los otros. Al parecer el Yakio tiene influencia en todos, humanos, animales y hasta en máquinas. No encontré los nombres de los enemigos. Esto no es como Super Mario World, en donde al final del juego te dicen cómo se llaman. Así que voy a inventarme los nombres. Perros, boxeadores, murciélagos, soldados que te quieren taclear, magos que te tiran, no sé, palos, Alibaba, soldados con lanzamisiles, soldados con ametralladoras, ninjas, caballeros, monstruos piraña, chitas, Jason de Viernes 13, Kratos, ninjas voladores y el peor enemigo de un ninja, los malditos pájaros. Los juegos de Nintendo, por su naturaleza, tenían que ser difíciles, ya que la mayoría eran muy cortos debido al limitado espacio de almacenamiento de los cartuchos de Nintendo. Así, juegos como Castlevania, Contra, Mario y Ninja Gaiden podían ser terminados en 30 o 45 minutos. Por ese motivo, los desarrolladores debían aumentar la dificultad del juego de tal forma que tomara tiempo terminarlos. Pero en Ninja Gaiden exageraron. Existe un consenso en general de que Ninja Gaiden es uno de los juegos más difíciles de todo el Nintendo. Será mejor que te acostumbres a esta musiquita, porque la vas a oír, y a oír, y a oír, hasta el cansancio. Es tan difícil que ni siquiera el nerd lo terminó, lo estimó tan frustrante que no valía la pena pasárselo, y eso que sí pudo terminar otros juegos aún más difíciles como por ejemplo Ghost and Goblin. Varias revistas especializadas y portales de internet han clasificado el juego en el top 10 de los juegos más difíciles del Nintendo, y por la época fue criticado por su elevada dificultad. Pero no me malentiendan, tampoco es que sea imposible de terminar. Los primeros tres capítulos van de una dificultad sencilla a media, y a partir del tercer capítulo el juego empieza a mostrar su verdadera dificultad. Y en el último nivel se muestra el elemento más frustrante de todo el juego. Cuando llegas al jefe final, te enfrentas a una dura pelea de elevada dificultad. La primera vez que lo enfrentas, tendrás suerte si duras más de 30 segundos. Y si pierdes una sola vida, ¡una sola vida!, el juego te devuelve el principio del capítulo 6. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué los creadores fueron tan crueles de hacernos pasar por ese infierno nuevamente en cada caso? Eso es absolutamente ridículo. Solo pasar esa parte te puede tomar más de 10 minutos. Y eso es si no mueres, pero créeme que vas a morir bastante. ¿Qué debería pasar en ese caso en cualquier otro juego? Pues que te dejen enfrentar de nuevo al jefe o te devuelvan al último nivel de ese capítulo. Tendría sentido que te devolvieran al principio del capítulo si pierdes todas tus vidas, pero aquí con solo perder una vida obtienes ese resultado. En realidad, los creadores indicaron que al principio esto fue un glitch o un error de programación del juego. No estaba planeado que eso sucediera, pero por alguna razón lo dejaron en el juego. El juego fue nominado en 1989 en los Nintendo Power Awards a Mejor Juego del Año, Mejor Reto, Mejor Personaje Principal, Mejor Final, Mejores Gráficas y Mejor Sonido. Terminó ganando el galardón por Mejor Final y Mejor Juego.
Por otro lado, recientemente IGN lo clasificó como uno de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos. Así que desde el punto de vista técnico, el juego es excelente. Sin embargo, no es nada fácil y puede llegar a ser muy frustrante. Así que hay que tener mucha paciencia para terminarlo. Sin embargo, una vez te lo pasas, te deja esa sensación de satisfacción de haberlo vencido. Si estás dispuesto a aceptar el reto, no dudes en tomar una copia de Ninja Gaiden y echarle una pasada. Es un gran clásico y un juego que no puede faltar en la biblioteca de cualquier gamer. Bueno, básicamente eso es Ninja Gaiden, espero que les haya gustado esta reseña. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal, cosa que pueden hacer haciendo clic aquí. Y finalmente, para hacer esta reseña me pasé nuevamente todo el juego. Nada de cheats, nada de Game Genie, nada de emulador, solo yo contra el juego en la consola original, como si fuera 1989 otra vez. Si quieren verlo desde el principio hasta el final, incluidas todas las escenas cinemáticas, pueden chequear el link al final del video. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio.